Muy señoras y muy señores míos, habiendo sido invitada mi mujer para hacerme dar una conferencia con fines benéficos sobre un tema popular, he de decirles que por lo que a mí respecta, el asunto de esta me es indiferente. Que hay que dar una conferencia, pues a dar una conferencia. No soy profesor y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica. Sin embargo, hace ya 30 años que trabajo con perjuicio para mi propia salud sobre temas de carácter científico. Incluso escribo artículos científicos. El otro día escribí uno larguísimo sobre lo dañino de determinados insectos. A mis hijas les gustó muchísimo, sobre todo el apartado dedicado a las chinches. Yo, después de leído, lo rompí. Pues escriba lo que se escriba. Uno no puede prescindir del uso de los polvos persas. Como tema de mi conferencia, he elegido el que sigue. Sobre el daño que el tabaco hace a la humanidad. Yo soy fumador, pero como mi mujer me manda hablar del tabaco, ¿qué remedio me queda? Que hay que hablar del tabaco. Pues hablaré del tabaco. Eso sí, les ruego, señores, la mayor seriedad. Si hay alguna persona a la que una conferencia científica le asuste o desagrade, puede retirarse y no escucharla. Ruego un interés especial por parte de los señores médicos, ya que a pesar de lo dañino del tabaco, también contiene sus aplicaciones en medicina. Por ejemplo, si cogemos una mosca y la metemos en una tabaquera, esta mosca moriría seguramente víctima de un desequilibrio de sus nervios. En primer lugar, les diré que el tabaco es una planta. También quiero decirles que, por lo general, cuando doy una conferencia, tengo la manía de guiñar el ojo derecho. Pero eso ustedes no lo tengan en cuenta. Esa manía la contraje un 13 de septiembre de 1889, fecha en que mi mujer dio a luz a su cuarta hija, de nombre Bárbara. Todas mis hijas nacieron en 13. Pero el tiempo apremia y nos estamos desviando del tema de esta conferencia. En primer lugar, les diré que el encargado de las faenas domésticas soy yo. Voy al mercado, vigilo al servicio, confecciono cuadernos, limpio de chinches los muebles, cazo ratones y paseo al perrito de mi mujer. Ayer se acordó preparar blinis. Mi función consistió en entregarle la harina y la mantequilla a la cocinera. Pues hoy, cuando ya estaban todos los blinis preparados, resulta que tres de las alumnas no podían comérselos.
sobraban muchos blinis, ¿qué hacer?